David Wayne DePape, de 42 años, ahora enfrenta el cargo de intento de secuestro contra un funcionario estadounidense por el desempeño de sus funciones oficiales, de acuerdo a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California. Cargo relacionado con la demócrata Nancy Pelosi, pues DePape le dijo a la policía que planeaba retenerla como rehén y romperle las rótulas para mostrar a otros miembros del Congreso que había consecuencias de las acciones, según la declaración al FBI. Un caso que ha llevado a las autoridades implorar tanto a líderes como ciudadanos bajar el volumen a una de las campañas estadounidenses más explosivas y polarizadas en décadas. Nos incumbe a todos vigilar las palabras que decimos y bajar el volumen de nuestra retórica política. Todos deberíamos poder participar en un discurso político apasionado, pero seguir siendo respetuosos unos con otros. Entre tanto, el expresidente Donald Trump se unió a un coro de voces conservadoras que han compartido teorías de conspiración sin fundamento sobre el ataque al esposo de Pelosi, calificándolo de una situación triste, pero cuestionando si la policía ha entregado la información completa. Mientras tanto, autoridades estatales impusieron cargos a DePape, quien comparecía ante un tribunal este martes. Los cargos que presentamos hoy incluyen intento de asesinato, robo residencial, asalto con un arma mortal, abuso de ancianos, encarcelamiento falso de un anciano, así como amenazas a un funcionario público y su familia. Las amenazas contra los líderes políticos están aumentando en los Estados Unidos. Los casos relacionados con declaraciones preocupantes y amenazas aumentaron de 3.939 en el 2017 a 9.625 en el 2021, de acuerdo a la policía del Capitolio. Tiva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.